Pongo por aquí. Hoy es martes 21 de diciembre del año 2021. ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues yo paso muy estresado. Mucho estrés. No duermo mucho, no duermo muy bien. No duermo bien. Ah, pues tengo un dolor en la espalda que no me deja descansar. Dolor en la espalda. Y se pudiera quitar el gastritis que tengo. Miramos a ver qué problema tiene la digestión. Ya fue el médico. No. ¿Viste qué más vas a cambiar hoy o retirar? Quisiera retirar mi sobrepeso. ¿Y está dispuesto a dejar de sobrecomer? Claro que sí. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Este año murió el papá de mi mamá y la mamá de mi papá. Mi abuelo materno, ¿cómo llama? Felipe Mejía. Listo, ¿quién más murió? Mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi abuelita materna. No, paterna. Ah, la paterna, ¿cómo llama? Enedina. Listo. Hay corajes, enojos. Ah, pues yo digo que no, pero Pero es posible que sí. Tres corajes. Hay miedos. ah, miedos, miedo a la muerte. Hay pánicos. Por ejemplo, pánico a las suegras. Ah, no, gracias a Dios, no. No, gracias a Dios. ¿Cómo que a Dios? Él como está ocupado con el coronavirus. Un volcán en España. Un terremoto, yo no sé dónde. Y va a estar pendiente de que usted tenga suegra o no tenga suegra. Pánico a las alturas. Ah, pero lo más alto que a usted le toca trabajar es a 1 metro, motilando sus peludos. No vaya a motilar los que mañana los helicópteros en el cañón del Colorado. No, eso no. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. ¿Hay tristezas también? Ah, sí, pues mi tristeza más grande fue que no pude ir a despedirme de mi abuelita. Listo. Y me llena mucho de tristeza, de incertidumbre, de saber si volveré a ver a mis padres o no. Usted está todavía ilegal, no ha legalizado la visa. Ah, tengo ya casi, estoy en ese proceso. Supuestamente ya este año, primero Dios, ya estaría todo solucionado. Bueno. Pero con el coronavirus se atrasó desde el 2020, estaba esperando yo la ida a la embajada. Y pues Apenas se lo todavía den, solo. arma paseo para Guadalajara. Ah, claro que sí. Quiero ver a mis padres. Bueno, entonces hago una pausa aquí en la película. Bueno, entonces cierra los ojos, que vamos a comenzar con ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos,
recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niño o grande, triste o enojado, el abuelo Felipe o la abuela Enedina. 1. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? 5. Era de día con mi abuelo. Yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta al abuelo que acostumbro. Abuelo, ¿tu nieto Omar es inteligente o es tonto? Inteligente. Entonces, abuelo, dígaselo. A su nieto le va a gustar escuchar eso. Y además, abuelo, de tener un nieto muy inteligente, ¿qué otras cualidades tiene Omar? Es muy alegre. Es muy alegre. Entonces dígaselo también, abuelo. Abuelo, ¿le quieres enviar un abrazo psicoespiritual bien poderoso, de oso cariñoso? ¿Sí? Anda, envíale un abrazo bien poderoso, abuelo. Abuelo, tú conoces a Omar más que cualquiera. Lleva tus genes por ese cuerpo. Sigues viviendo a través de tu nieto. ¿Qué le aconsejas hoy a Omar? Te porte bien. Llama a su familia. Que se porte bien y ame a su familia. Abuelo, pues yo creo que tu nieto se porta bien. Yo creo que él ama esos tres hijos que tiene. Ya ahí son. ¿Y las niñas? ¿Cómo te sientes, abuelo, con esos tres nietos? No, nietos no, ya son bisnietos. Jason y las dos niñas, ¿cómo te parecen? Muy bien, feliz. Pues dile eso a Omar, dile que estás orgulloso de sus bisnietos, que son tu continuación, abuelo. Tú sigues viviendo a través de sus genes. Abuelo, tu nieto inteligente se estaba sintiendo mal porque no se fue a despedir de ti. Y yo digo, ¿para qué se va a despedir de ti si tú estás con él todavía? ¿O será que te quiere despedir, abuelo? No. Ah, yo sabía que no. Entonces dile a tu nieto querido que tú todavía estás con él. Que no se sienta mal porque no se despidió. ¿Qué más le quieres decir a tu nieto? Y lo quiero mucho. Muy bien.
Abuelo, tu nieto entró en una moda mexicana que no sé dónde salió, dice que la moda del 3. Oye, Guadalupe, ¿tú qué tienes? Yo tengo estrés. ¿Y tú, Pancho, qué tienes? Yo también tengo estrés. Y a todos esos mexicanos les dieron por decir que tenían el 3. Y tu nieto entró en esa moda, estando el 5, que es un número más potente que el 3. 5 en las manos, 5 en los pies, 5 continentes en el planeta, 5 vocales en el alfabeto, 5 letras la palabra vencer, ganar. Hasta el corazón tiene 5. Sin corazón no hay vida, sin corazón no hay alegría. Y no sea tu nieto porque le dio por la moda del 3. Él también tiene disque estrés, abuelo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le das ese número? Es que, abuelo, empezando porque es un número que no tiene personalidad. Es disque el 3 y tiene 4 letras. En cambio, el 5 tiene 5. ¿Qué hacemos con eso, abuelo? ¿Le dejas ese 3 a tu nieto querido? ¿O se lo retiras? Lo retiramos. Retírale, abuelo, eso. Imagínense ahora con el Coravid, que la pandemia, y además dice que tengo el 3, y que fueron 3 nuevos, pero es un 3 viejo. Y ahora con el Coravid nadie quiere saber de cosas viejas. No, retírale eso. Todo, abuelo. O si quieres, le das un poquito para que haya un llavero de recuerdo. Y como él es peluquero, si alguno de los clientes son peludos, porque a donde tu nieto van es peludos, no van calvos, no van pelones, le dice, oiga, ¿qué es ese llaverito tan bonito que usted tiene ahí? Ah, no, ese llaverito. Lo hice con un 3 que tenía. Listo, abuelo, ya le quitaste todo ese 3 a tu nieto. Sí. Todo completo. Todo. Punto siguiente, no dormía bien. A este nieto inteligente. ¿Qué le causaba que no durmiera bien? ¿Cuál era el motivo? A ver, lo que dijiste que no entendí bien. El cansancio. Abuelo, pero es el cansancio de las manos moviendo esas tijeras todo el día. Y él duerme con la mente, abuelo, él no duerme con las manos. Entonces, ¿qué hacemos, abuelo? Le pasas ese cansancio para las piernas, para que duerma bien. ¿Sí? Claro, pásaselo para las piernas. Y así duerme plácido y profundo cada noche. Si quieres soñar con pelones, que sueñe con pelones. Si quieres soñar con peludos, que sueñe con peludos. Y que duerma plácido y profundo. ¿Listo, abuelo? Bueno, punto siguiente. Tu nieto, eso sí puede ser por la posición él haya trabajando, porque él trabaja mucho. En esa peluquería tenía dolor en la espalda. Pero abuelo, tú sabes que el dolor no es enfermedad. El dolor es un aviso. Todo el día me imagino que tu nieto se la pasa ahí de pie, caminando, dando vueltas a la silla. ¿Le puedes quitar el cansancio, abuelo? ¿Le aplica el bálsamo mágico sanador? Sí. Entonces aplícale ese bálsamo por todas las vértebras, por todas las costillas. Embalsámalo bien, que quede más embalsamado que faraón egipcio. Que ese esqueleto quede mejor que el de la Catrina.
Embalsámalo por todas las células, por todas las articulaciones, por los nervios, todos esos huesos que queden súper bien. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético, estabilizador de columna. Abuelo, retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Limpia todo lo que haya que limpiar. Armoniza lo que haya que armonizar. ¿Cómo vas, abuelo? Listo. Ah, muy bien. Necesitamos que ese esqueleto quede como nuevo para que tu nieto disfrute los 49 años que le faltan. Bueno, tu nieto tenía gastritis. Tú sabes, abuelo, que eso tiene que ver es con los gases que se producen por una mala digestión. Elementos en descomposición producen gases. Gastritis. ¿Qué le recomiendas a tu nieto inteligente? Cambia la forma. Cambia la forma de comer. Ahora, el punto siguiente, abuelo, tiene que ver con lo mismo. Sobrepeso. ¿Sobre cómo? Sobre medidas. ¿Qué hacemos, abuelo, con el sobre? Comer menos. Entonces dile a tu nieto a ti te hace caso, a mí no. Dígale usted que coma menos y más sanamente, que coma solamente lo que necesita, lo necesario para alimentar todas esas células del cuerpo y nada más, que no come en exceso. Y que haga, bueno, el ejercicio, abuelo, pues digamos que lo está haciendo ahí caminando todo el día en la peluquería. Pero si él puede montar en bicicleta los fines de semana, lo podría hacer. O salir a caminar por los senderos. O pasar caminando el puente Golden Gate. ¿Cuál es tu consejo? Que se alimente bien y salga también. Listo. Entonces, Omar, orden del abuelo. Y donde mande el abuelo, no mande el peluquero. Jesús muy claro lo decía. Peluquero a tus tijeras. Alimentación, la del abuelo. Entonces vamos al punto siguiente. Abuelo, tu nieto tenía a veces, no era siempre, corajes, enojos. Hay que retirarle ese chamuco ocasional que se apodera del corazón de tu nieto. Hay que ponerle un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque el genio de la lámpara Aladino era muy famoso, ¿quién no oyó hablar de Aladín? Era famoso, muy buen genio, pero él lo guardaba en una lámpara. No,
Le pones a Omar uno mejor que ese y se lo pone en el corazón. Que a partir de hoy sea un apóstol de la paz, un misionero de la no violencia. Coloca el mejor genio que encuentres en México. Listo. Tu nieto del alma, tu nieto querido e inteligente, tenía temor a la muerte. Le explicas que la muerte simplemente es un tránsito, es un cambio de estado. Es un pasar a otra dimensión más alta. Sí. Listo. Pánico a las alturas. ¿Eso viene de alguna vida anterior, abuelo? ¿O cuando tu nieto era niño? Una vida interior. Pues abuelo, vamos a esa vida anterior. Qué bueno que le des ese paseo en el tiempo a tu nieto. Omar, vete para tu vida anterior. ¿Alguna vida anterior en la que te haya sucedido algo en un puente o una montaña o algo alto? Un abismo. Baja en el tiempo hasta que le encuentres. ¿Ya estás ahí? ¿Era de día o de noche? De noche. Es de noche. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? ¿Y qué está sucediendo? Un puente. Estoy cruzando, se cayó. Estoy cruzando y se cayó. ¿Mueres ahí a consecuencia de esa caída? Quedé colgado. Quedé colgado. Observa si puedes bajarte por tus propios medios o alguien te rescata. Muy alto. Es muy alto.
¿Qué dijiste? Alguien me ayuda. Alguien me ayuda. Está muy oscuro. Está muy oscuro. Logré salir. Logré salir. Ahora que ya lograste salir, ¿estás más tranquilo? Entonces le retiras a Omar en la vida actual ese temor que él tenía a las alturas. Retíraselo completo, total. Esto. Bueno. Abuelo, la abuela. ¿Enedina está también ahí contigo? Sí. Pásala para que tu nieto Omar la salude. Omar, saluda a la abuela. La abuelita. Abuela, ¿tu nieto es inteligente o tonto? Pues eso vale un abrazo. Pero no un abrazo chiquito, abuela. Súper abrazo. Cariñoso de oso meloso. Entonces, por ser inteligente, abuelita, dale un abrazo. ¿Qué más cualidades tiene? Es muy gracioso. Entonces, por eso también hay que premiarlo con otro abrazo, abuela. Por ser alegre, gracioso, jovial, misionero de la paz. ¿Listo, abuela? Listo. Bueno. Tu nieto querido, inteligente, quiere saber algo. Si él va a volver a ver a sus padres, a Gerardo y a Berta Lucía. Sí. Listo, entonces díganle que se tranquilice, que sí los va a ver. Bueno, abuelos, terminamos. Háganle una última revisión a Omar por si encuentran algo para cambiar o para retirar. ¿Encontraron algo? Todo listo. Entonces, abuelo y abuela, ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar bien feliz, bien contento, bien paciente, bien alegre, bien motivado a Omar?
Bueno, abuela, escogida por unanimidad, procede a despertar a tu nieto inteligente, bien feliz, lleno de happiness por todo el body. ¿Cómo le fue? Todo bien. ¿Qué sensación tienes? Paz, tranquilidad. Un descanso. ¿Listo para comenzar desde hoy mismo tus últimos 49 años? Claro que sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los cuarentones. ¿Permites compartir la experiencia con otros cuarentones? Sí. Bueno, Pero entonces, claro. Es muy, muy agradable. no, es que casi no se ve, ¿eh? Ese auto está como oscuro y casi no se ve, ¿eh? Está muy Este no bien, no tiene nada raro. Barba, ¿cuántos mexicanos tienen barba? Bigote, casi todos los panchos tienen bigote. Hasta Pancho Villa tenía bigote. es. Sí. ¿Qué tiene raro? Nada. ¿Está bien? Bueno. ¿Te explico cómo ver la película o ya sabes cómo? No. Bueno, entonces suspendo la grabación para hacerlo.